A ver, ¿cuál es su nombre? Ana Cristi Trejo. ¿Ana Cristi? Mira la cámara, mira. Sí, ¿Ana Cristi? Ana Cristi. A ver. Miguel Hidalgo. Francisco I. Madero. ¿Dijo niños? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Son cinco? ¿Son muchos? Llevas dos. Ah, Porfirio Díaz. José Ortiz Domínguez. Sí, ¿cómo se llama? Y... tenía que dar todo como está. Y el cura Hidalgo, ya te lo había dicho. Viviana Bautista. Cinco. Nómbrame, Cristi. Miguel Hidalgo. José María Morelos. Este señor Pavón. Pavón Mortera. Pavón ese, Pavón Mortera. O Pavón Montero. Ay, que me sopla. Pablo. ¿Quién más? Allende. Y Morelos. Alfredo Ávila Montalvo. Cinco nombres de los héroes. Cinco nombres de la independencia. Es Hidalgo, Morelos, Allende, José Ortiz de Domínguez. ¿Cuántos más? Faltan dos y mis cálculos no me fallan. Hidalgo, Morelos, Allende, Josefa y este otro... Iturbide. Josefa Ortiz de Domínguez, Miguel Hidalgo, Mariano Matamoros, Mariano Escobedo, Ignacio Allende. Miguel Hidalgo y Costilla. Tú. Uno y uno. Soy malo en historia. ¿Eres malo en historia? Muy, muy malo. ¿Qué mal pedo? José María Morelos y Pavón. ¿Cómo y uno? Otro. José Ortiz de Domínguez. No recuerdo otro. No recuerdo otro. No. Soy malísimo en historia. Si es para eso, no, güey. Soy malísimo. En historia sí estoy frito. ¿No estás frito? Los héroes de la independencia es Miguel Hidalgo, José María Morelos, Josefina de Domínguez, Josefina Ortiz de Domínguez, si no me equivoco. Y a la mera hora. Morelos. Y si no te queda. Ya dije Morelos. Bueno. De la independencia de México. Está bien parado. ¿Qué faltan? No quiero otro. Me faltan dos. El insurgente Pedro. No recuerdo el apellido. Y son los que me acuerdo. De la Revolución Mexicana, está Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Cristo. Venustiano Carranza. De la Revolución. No sé. No me acuerdo. ¿Ni uno? ¿De Revolución Mexicana? Bueno. Ok, dime cinco nombres de la Revolución Mexicana. Cinco nombres. ¿Quiénes son? ¿Ni uno? Emiliano Zapata. Venustiano Carranza.
Híjole. Es que son demasiados que... No me acuerdo de esos dos y... Ah, qué tristeza. No puedo recordar, no. Francisco Villa. Y otra, ¿verdad? Ya falta un poco. Bueno, el grito fue el 15 de septiembre de 1810 en Dolores Hidalgo. El 20 de noviembre de 1910. Tampoco me la sé. Del 16 de septiembre de 1810. ¿16? A las 5 y media. Bueno, el 15 en la madrugada, ¿verdad? Y que es el grito que encabeza Miguel Hidalgo y que alza la bandera de la Virgen de Guadalupe. ¿Y la fecha de la Revolución Mexicana? Del 20 de noviembre de mil que... ¡Ay, Dios! Se me fue la voz. 1710, ¿no? El primer presidente de México. Guadalupe Victoria. ¿Sí? Guadalupe Victoria. Ay, espérate, no la aprendas. Ya la aprendí. Oye. Ya no recuerdo, pero será. ¿Ernesto Zedillo? Ay, me hubieras avisado para peinarme. Ya. Dame la mano. Gracias, güey. ¿Te vienes a preguntar unas preguntas? Unas. ¡Hola, güey! ¿Qué es tan facha? Nada, chingas, güey. Sí. A ver, siéntate, güey. Siéntate. Siéntate. Bueno, el primer presidente de México, ¿quién fue? Ah, se lo leí. Mire. Dame, quita esa madre, güey. ¿No? No, no sé.